objetos que parecía ser, estos destellos parecía ser, decir, estos son sonidos de helicóptero, no podemos hacer nada en absoluto si ha habido disparos, sí hay información de que posiblemente hay disparos, escuchamos. Reiteramos, aviones caza sobrevolando. Pues no podemos determinar si es Estambul o Turquía. Lo que podemos confirmar es que son aviones caza del ejército turco, de acuerdo a la información que tenemos, sobrevolando esas regiones. Luego de este intento de golpe de Estado, que al momento pues ha informado que el ejército turco, con toda, dice el ejército turco, todo el país, que en el momento habíamos informado que el Estado Mayor del ejército afirma haber arrestado a los dirigentes del gobierno de Turquía. Helicópteros, aviones caza. Sobrevolando la zona, cerrados los tres puentes intercontinentales de Estambul, cerrados también los puentes en Ankara, cerradas ya las fronteras turcas, bloqueos en las carreteras, hay tanquetas, hay despliegue militar importante, de acuerdo a lo que hemos estado informando, cerradas las redes sociales, como hace un momento también demostramos en pantalla, cancelados todos los vuelos hacia Turquía y salientes de Turquía. Al momento no hay forma de salir del país y tampoco de entrar a este territorio, de acuerdo con la información, reitero, que nos está surgiendo en estos momentos, luego de que se registró hoy este despliegue de personal de seguridad a gran escala con aviones que se presumen militares, sobrevolando los cielos de las dos ciudades, tanto de Ankara como de Estambul, informaron hoy medios locales y testigos. Hemos estado en comunicación con Cristina Mendoza, nuestro corresponsal, que está allá en Estambul, puntualmente nos ha dado esta información. Alexis Herrera, un analista que nos ha dado el contexto de lo que está ocurriendo, y Gaby Cano, una mexicana en Estambul, que nos ha dado ha confirmado lo que al momento está ocurriendo allá en Turquía.